Cultura Chimú, conquistadores del desierto. La cultura Chimú se desarrolló entre los años 1200 al 1440 después de Cristo, donde hoy se ubica la ciudad de Trujillo, cerca de la Libertad. Su centro se encontraba en la ciudadela de Chanchán, en el departamento de la Libertad, y se expandió por un amplio territorio, llegando por el norte hasta Tumbes y por el sur hasta el valle de Huarmey, en el departamento de Áncash. Por el este, sus límites fueron definidos por la cordillera montañosa, ya que la cultura no logró imponerse en la sierra. Los habitantes de Chimú hablaban distintas lenguas según su territorio, pero prevalecía la lengua muchic. Su desarrollo político y social tuvo dos etapas. En la primera, se trataba de un pequeño grupo centrado en el Valle de Moche y zonas alrededor. En la segunda etapa, se trataba de un reino expansivo. Se cree que el llamado Reino del Chimor tuvo 10 gobernantes. Se afirma que hacia 1470, los Chimú fueron derrotados por otra cultura en expansión, los Incas del Cusco. El Imperio Chimú fue un imperio basado en el poder militar y contaba con clases sociales marcadamente diferenciadas. El cargo más alto lo tenía el Sikik, equivalente al emperador o rey, a quien todos debían lealtad y respeto. Luego venían los grandes curacas, llamados Alaek, que se comparan con la corte que tenían los reyes en la Europa medieval. A continuación, venían los caballeros llamados Fixl, y debajo estaban los sirvientes, en gran parte de los casos, pertenecientes a los pueblos conquistados por el reino. Los Chimú tuvieron un control social muy estricto, basado en mitos, religión y severos castigos a quienes actuaran indebidamente. Para ello, existió un grupo de gente encargado de hacer cumplir las leyes. La diferencia, sin embargo, es que los castigos de esa época eran excesivamente crueles. El que cometía sacrilegio era enterrado vivo. El adúltero era lanzado por un barranco. El que robaba era castigado a muerte. La economía Chimú se basaba en la agricultura y la artesanía. El gobierno Chimú ejerció un estricto control sobre la producción, planificando todo el sistema. Esto permitía tener el control y así mantener y aumentar su poder. Los Chimú creían en la vida después de la muerte, por lo cual se preocupaban mucho por la forma de enterrar a sus muertos. Lo hacían en arena o en las plataformas funerarias dejadas por los Moche. Los cadáveres eran puestos en posición flexionada y sentada, y los acompañaban con cerámicos finamente trabajados. En los últimos tiempos del imperio, se incrementa la cantidad de ofrendas de cerámica y metal.
La cerámica chimú se caracterizó por la producción de vasijas con formas globulares y con asas estribo hechas con molde. Otras piezas conservaron el asa puente ahumada. Los chimú representaron en su cerámica imágenes humanas y de animales. Contaban con una cerámica monócroma con un solo pico y asa estribo. Los temas artísticos preferidos son los motivos geométricos y figurativos, o combinados entre sí. El alfarero chimú empleó diversas técnicas, pero la más característica es el paleteado, que se mantiene hasta la fecha. Trabajaron principalmente el cobre, el oro y la plata. Reprodujeron rostros con rasgos humanos, animales y seres imaginarios que posiblemente representaban a sus dioses. Los chimú desarrollaron elementos metálicos para sus guerreros, con finos acabados que funcionaban a manera de armaduras. Entre los elementos de protección más destacados para los guerreros chimú, encontramos cascos y pectorales. Los chimú fabricaron objetos en serie, utilizando para ello un práctico y bien elaborado sistema de moldes. Chanchang, la ciudad de barro más grande del mundo, era el centro de esta cultura y el más importante exponente arquitectónico de los chimú. En ella residía el emperador y contaba con enormes mausoleos en los cuales se enterraban a los antiguos reyes. Esta construcción evidencia una marcada influencia de la cultura wari en cada edificación. Las ciudades chimú estaban compuestas por patios, residencias, edificios administrativos, depósitos, corredores y pozas de agua. Las investigaciones sugieren que cada ciudadela fue construida por uno de los gobernantes chimú y que los edificios administrativos funcionaban aún después de la muerte del señor. Uno de los lugares más importantes era la plataforma sepulcral en la que descansaba el soberano. Las ciudadelas se construyeron con adobes rectangulares, cantos rodados, madera, totora, caña y paja. La decoración de las paredes es en base a frisos modelados en relieve y en algunos casos pintadas. Los diseños son de figuras zoomorfas, como peces y aves, así como de figuras geométricas. En las afueras de las ciudadelas se pueden hallar otras construcciones donde habrían vivido los servidores del reino. Chanchan se conectaba con las zonas más alejadas a partir de una excelente red de caminos. Estos caminos servían para administrar los centros más pequeños y como acceso a los campos y a las áreas de pesca. Además de Chanchan, también se pueden encontrar grandes centros administrativos en Farfán y Talambo, al norte de la Libertad. Todos los centros administrativos chimú que estuvieron ubicados próximos a los canales de irrigación eran muy parecidos entre sí. De trazo rectangular o cuadrangular, con una rampa a uno de sus costados que conducía a la cima, contaba con patios, plazuelas, corredores, calles, habitaciones
y un gran cerco perimetral. Los Chimú desarrollaron una alta tecnología hidráulica que permite controlar las aguas y aprovecharlas al máximo, utilizando para ello técnicas de control y desvío de las mismas. Dicha tecnología es comparable a la que obtuvieron las sociedades más avanzadas de Europa y América a fines del siglo XIX, más de 500 años después. Estas obras hidráulicas les permitieron cultivar el doble de tierras que en la actualidad. Los canales interconectaban 5 valles mediante extensos canales. Estos son Jequetepeque, Saña, Lambayeque, La Leche y Motupe. Los tejidos Chimú tuvieron gran prestigio, caracterizándose principalmente los de algodón de doble urdiembre y trama simple con decoración pintada. Los Chimú también decoraron sus tejidos con trama superpuesta. Las túnicas fueron adornadas con aplicaciones de finísimas plumas de aves. Los tejidos Chimú se caracterizaban por combinar la decoración con oro. Realizaron atuendos enteramente de plumas de diversos colores, de uso exclusivo de los sacerdotes. Pasemos ahora a revisar el cuaderno de aprendizaje.